Estoy en El Amor Visto por el Arte, en el estudio de la maestra Julia López en Tlalpan. Maestra, un honor estar en su estudio. Gracias. Antes de comenzar, yo quisiera recordar un poco lo que ha dedicado usted a la pintura y lo que ha y cómo se ha dedicado al arte. O sea, ¿cómo sucedió este accidente, digamos, que usted provocó de haber tomado la aventura de salir de Guerrero, llegar a la ciudad y encontrar el arte en todas sus expresiones, en un momento importantísimo de México? Cuando llegó a México, ¿qué fue lo que sucedió para que usted pudiera posar para los pintores más importantes del momento? Pues me vine de mi tierra con mi madrina, Zaida. Y yo le ayudaba en la casa. Ella era modista. Y tenía muchas costureras a su cargo. Y yo me salía a barrer la calle. Yo iba a La Espiga, a una panadería que se llama La Espiga, Insurgente, y pasaba yo por la calle y me decía una señora que cuidaba una tienda, adiós y adiós, no sabía yo cómo me llamaban yo a ella. Pero un día que me paro, y se llamaba Nieves, y entonces bajó una señora grandotota, así imponente, que era la señora Guardiola, la que hacía los trajes de charro, vestidos de novia, y me dijo, ay, morena, negrita, preciosa, ¿tú de dónde eres? ¿De Veracruz? No, yo ni conozco Veracruz. ¿Qué es eso? No, le digo, yo soy de Guerrero, de la Costa Chica de Guerrero. La señora Zaguardiola era de ella el edificio y tiendas y edificio en el centro, y bueno. Y ella me dijo, ay, ¿no te quieres venir conmigo? No, le dije, fíjese que no. Pero después ya me salí con mi madrina y ya le dije a Nieves, oye, ¿qué dice la señora que sí? Sí, 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 vente, morena. Y me subían a una mesa como esa y me ponían los vestidos para recortarlos de abajo. Y ya estaba trabajando para ella de modelo. Sí, ya estaba yo trabajando de modelo para que cortaran los vestidos. Era usted una persona muy sofisticada, un físico muy fino, y la pintaron Manuel Rodríguez Lozano, Diego Rivera, Frida Kahlo, posó para todos sí, ellos. Sí. Y empezó a involucrar con el mito de la cultura en ese momento. Sí. Ahí fui un modelo de Alisa Rodríguez. Pero todos estaban persiguiendo lo mismo, porque en su momento usted encarnó el ideal de la belleza mexicana que mitificó además su gran amigo, el Indio Fernández. Sí. Maestra Julia, y cuando usted ya estaba involucrada en todo ese ambiente cultural, que venía de Guerrero, que no conocía a nadie en la Ciudad de México, que fue como una especie de milagro que entrara de esa forma la cultura, ¿cómo fue la experiencia de vivir como modelo de Rodríguez Lozano, por ejemplo? Hábleme de esos poemas de García Lorca que usted aprendía para él. Ah, que él me enseñaba. ¿Qué le enseñó? Que él me enseñaba. Pues él los leía y decía, apréndetelos, Manuel, apréndetelos. A ver qué memoria tienes. Bueno, y ya empezaba yo a decir lo que me aprendí de memoria. Corrían la cortina que eran las sábanas. Eran las sábanas de Manuel. Las sábanas de su cama de Manuel. Y eran las cortinas del escenario.
Era. Y usted, que era una gacela, se ponía a recitar a García Lorca. Sí, sí. Y yo, sí, que me la llevé al río. Creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los lirios. Aquella noche corrí. No, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver y esos cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tenían el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Era precioso. Muy bien, precioso. Bravo. Pues se me olvidan ya con el tiempo. Pero eso es, fíjese, es justamente esas aventuras amorosas que evocaba García Lorca, están muy presentes en su pintura. Sí. Porque dejó de ser modelo y entonces usted decidió pintar. Sí. Decidió ya no ser el objeto de la pintura, sino ser la pintora. Ajá. Y entonces, ¿cómo fue que se negó el maestro Orozco a enseñarla a pintar? Ah, ¿por qué? Porque dijo que yo tenía un estilo original. Uh-huh. Y que si él me daba clases, iba yo a pintar como él. Y sí, cierto. Uh-huh. Sí, porque uno como alumno repite. Y más en esa época que los maestros sean tan influyentes. Sí, no. Sí. Y entonces usted... Era muy realista. Y entonces usted, maestra, con toda la valentía con la que llegó a México y con toda la valentía que aprendió a leer, además, aquí en México, y que se adentró en un mundo completamente desconocido, en el mundo del arte, dijo, voy a pintar y voy a ser Julia López, la pintora. Y entonces ha creado este cuerpo de obra en el que está evocando siempre a Guerrero, su amor por la naturaleza. ¿Qué pinta de Guerrero? Todo. Todo esto que fue de mi niñez. Y lo tengo tan grabado. Ya ahora se me va la memoria, pero digo, toda mi niñez la tengo muy bien. Los caminos, los campos santos, los ríos, los santos, todo. Los y eran unos caminos, sí. Sí, los bailes se organizaban abajo de una parota. Parota es un árbol grandísimo que echa unas como orejitas, cafés. Para el amor visto por el arte, usted pintó esta obra que tenemos aquí, que tiene sus colores, sus flores, los animales. Que se vayan en el río, uh-huh. O en las lagunas o en los ríos. Que allá en Guerrero se bañan. Sí, desnudo. Claro. Bueno, porque... antes, yo no sé ahora, pero antes la gente... Andábamos desnudos, lo bañábamos desnudos. Y además... Y descalzos. Usted anduvo mucho tiempo descalza. Yo ando aquí en mi casa todo descalzo porque de allá se hay la idea que hay que pisar la madre tierra para que nos dé su... Para que nos dé su amor, sí. Nos dé su energía. Ajá. Eso es lo que se piensa, digo... Y para creemos. Sentirla, para saber dónde estamos. Sí, sí. Entonces, no nacemos con zapatos. Nacemos sin ellos. Y hay que morirnos sin ellos. Y morimos sin ellos. Entonces, allá se anda descalzo. No, fuera de Acapulco, en los pueblos, Huchitango, Huetanco, Pala, San Marcos, Llano Grande, y Cuenculape, todo eso, la gente anda descalza, porque tenemos la idea que la madre tierra, y no hay esas enfermedades tan horribles
como las hay en las grandes ciudades. Esa es la creencia. Pues es que es más limpio el campo, se crece más limpio además, porque la tierra es limpia. Lo que son sucias son las ciudades, pero la tierra es limpia y nos enseña a ser fuertes. Maestra Julia, pues muchas gracias por esta obra, gracias por esta conversación, por habernos recibido. A ustedes les agradezco mucho. Muchas gracias. Y qué gusto que el público la vea y que conozca el enorme mito. Dios los ha dado mucho. Dios, el universo los ha dado mucho. Trabajo, luz, alegría, conversación, bienestar. Recuerdos. Y recuerdos. Gracias. Maravilloso. En el amor visto por el arte, soy Avelina Desper. Me encuentro con la maestra Julia López. El mito de la belleza, el mito de la pintura. Hasta pronto.